Si mis fuentes no me engañan, muchos de vosotros creo que manejáis la raqueta igual de bien que las sartenes. ¿Quién juega al tenis? Isabel y Gonzalo, ¿sois los grandes tenistas? Sí. Seguro que os alegra saber que en esta pista que estamos pisando ahora mismo ha entrenado uno de los mejores tenistas españoles de la historia. Con solo 13 años, ya fue nombrado el mejor niño tenista del mundo. A los 14 años, lo consiguió de nuevo. Y a los 18, ya era un profesional respetado. Hasta que con solo 23 años, se convirtió en el número uno del mundo. Adelante, por favor, el maravilloso, único e inigualable Juan Carlos Ferrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, Juan Carlos, confieso que estoy tan emocionado, o más que los aspirantes, imposible olvidar ese momentazo en el que alzaste la Copa de Roland Garros, año 2003 ya. Siempre queda ese recuerdo maravilloso de algo que fui detrás de ello durante mucho tiempo. Qué fuerte. Me ha hecho muchísima ilusión conocer a Juan Carlos Ferrero, porque a mí también me encantaría ser campeona del mundo en tenis. Sería una pasada, me haría muchísima ilusión. Estoy súper feliz de haberlo conocido. Aspirantes, Juan Carlos ahora es uno de los mejores entrenadores de nuestro país. Por eso esta academia lleva su nombre. Pero por más ofertas tentadoras que le han hecho, nunca ha querido irse de aquí. ¿Qué tiene Villena para ti que es tan especial? Bueno, los valores que transmitimos, creo que es algo muy importante. La exigencia, el respeto, la humildad, el trabajar todos los días. Yo creo que es muy importante si uno quiere realmente llegar a ser un buen tenista profesional en un futuro, pues tiene que hacer todas estas cosas. Juan Carlos, me imagino que también para ti el estar en casa, ese vínculo con esta academia, pues ha sido fundamental, ¿no? Para no querer irte a ninguna otra. Es una academia muy familiar, que creo que es algo muy diferente a lo que se pueda encontrar tal vez en otras academias. Tanto yo como otros jugadores pues están aquí todo el año y creo que eso es algo muy importante de cara a los chavales para que realmente se sientan como en casa. Bueno, Juan Carlos, con tantos alumnos a los que entrenar, me imagino que tienes mucha tarea pendiente, así que te dejamos que sigas con tu trabajo. Le damos un aplauso, que se marcha, luego le vemos. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Hasta luego. Un placer. Adiós. Adiós, luego nos vemos, ¿eh? Final viene. Chao, chao. Aspirantes, quiero que me prestéis atención un momento porque vamos a recibir a una invitada muy especial. Ahora. Es una de las actrices más reconocidas y premiadas de nuestro país, con más de 80 papeles a sus espaldas. ¿En serio? En cine, teatro y televisión. Madre mía. Adelante, Maribel Verdú. ¡Hola! ¡Bravo! ¡Hola, Maribel! ¿Qué tal? Vaya traje, ¿no? Guapísima. Muy bien. Buenas noches y bienvenida a MasterChef. Muchas gracias, estoy aquí como flipando un poco, me encanta. Nosotros también. Oye, Maribel, ¿tú lo de cocinar, cómo lo llevas? Fatal. A mí me encanta comer. Yo soy, además, súper agradecida. A mí me invitas a casas a comer y eso, y como no cocino, lo disfruto todo tanto y soy tan agradecida y todo es como gracias, gracias, gracias. Doy muchas las gracias, porque me parece un arte. Pero a mí no me tengas ahí cocinando. Soy un desastre. Qué graciosa. ¡El monaguillo! ¡Ay, guay! Pues nada, doctor. El monaguillo me encanta porque, como digo yo entre mis amigas, el mago pis. Sí, te ríes un montón con él. Pero una cosa es estar riéndote y otra cosa es que venga y te genere tu destino él, que yo no me fío mucho. ¡Qué alegría volver aquí! La de cosas que me han pasado aquí a mí. Y las que te pueden pasar. Hoy la ruleta, ¿os acordáis de la ruleta? La de amigos que perdí. Sí, la ruleta esa fue la leche. ¿Vuelves para echar un vistazo y ya decir, de verdad, el celebrity es lo mío? Estoy haciendo el remolón porque cada vez que vengo veo que la gente, o sea, trabaja mucho y yo estoy esperando a tener todas esas ganas de trabajar, sabiendo lo que me voy a encontrar aquí. Pero yo creo que pronto me tendré que hacer un hueco ahí en la cocina. Mira, Antonio, esta pandemia nos ha sacudido a muchos sectores, especialmente la hostelería y también a la música. Yo voy a poner mi ejemplo, ¿vale? Nosotros estamos cumpliendo 19 meses sin subir a un escenario. La situación es muy compleja y hay muchas familias que no solamente no llegan a final de mes, sino que no tienen para enfrentar un solo día. Quiero que sepáis que España es un país muy solidario, y todos podemos formar parte de algo importante, dando lo que tenemos o lo que podemos, ¿no?
qué bien habla, hijo. Qué... Hay algo genial que tiene el Banco de Alimentos, muchas cosas, pero muchos de esos voluntarios son personas mayores. Y digo genial porque es una forma preciosa de fomentar que estén activos, que se sientan útiles. No sé, Antonio, si viste el especial Abuelos que hicimos en MasterChef, pero creo que compartimos debilidad por estos abuelos, porque en tu último disco les dedicas un tema, una canción. Sí, yo escribí Abuelos, Jordi, pero en vez de hacerlo con B, lo hice con V. Porque a mí me parece que los abuelos son los que nos enseñan a volar a todos. A volar. Y me gustaría hoy mandar un beso muy fuerte a todos los abuelos que están en casa, que son muchos los que ven este programa, y decirles que para mí siempre han sido y serán lo más importante de esta sociedad. Un beso muy bonito. Arturo Valls, adelante, por favor. Muy encantado, ¿eh? Qué fuerte tenerte cara a cara, ¿eh? ¿Has visto? Es brutal, ¿eh? Qué ilusión tenerte aquí en MasterChef. Cuéntanos, ¿algún adelanto de la película? ¿Algo más que podamos saber? Pues que eso, que es una peli de viajes, una clásica road movie de tres amigos y un cuarto que viaja de aquella manera. Hay que verlo. Y nos enrolamos a repetir un viaje que hicimos cuando teníamos 20 años. Qué bueno. El famoso, el de Interrail. Interrail. Pero lo queremos repetir. Lo queremos repetir porque hay una... Porque pasta por medio. Claro, que bien, vale, ¿no? Hay un objetivo que nada más y nada menos de 600.000 euros. Vale, mira. Haremos una cosa. Tú que sabes de paellas y arroces en general. Nos damos una vuelta para que veas si está vale a la altura del preestreno de esta noche, de los invitados que tenemos. Venga. Un ojito rápido. Vamos a ello, vamos a ello. A mí me encanta Arturo Valls, ¿eh? ¿A ti, Arnau, qué? A mí también, tío. Es un tío súper cachondo, súper simpático. Es un cachondaco. Aparte, me muero de risa con él, tío.